Hola queridos visitantes del ático, hoy quiero enseñaros un shoot'em up de scroll horizontal y gráficos pixel art al estilo de las antiguas arcades como R-Type o Gradius, llamado Super Aidora. Antes de continuar con este análisis, hay que mencionar que se trata de un remake del primer Aidora, que el autor lanzó en 2010. Este Super Aidora fue realizado por su creador original, Locomalito, en 2010, junto al estudio Ivy Light. Y la música, como siempre ocurre en los juegos de este autor, corrieron a cargo de Grizzor87. Si aún no conocéis a estos dos genios españoles en la creación de videojuegos indie, os invito a que echéis un vistazo a la página web oficial de Locomalito, en donde encontraréis varios juegos completos para descargar de manera gratuita, entre los cuales están las versiones arcade del famoso Maldita Castilla y el juego que precedió a este Super Aidora. Además, en la misma web hay un montón de archivos multimedia para descargar y leer, como making-ofs, artes conceptuales, carteles, manuales para imprimir e incluso carátulas de DVD para quien quiera adornar con ellos su estantería de videojuegos, y todo esto completamente gratis. Y ahora que ya sabemos de dónde viene este Super Aidora, ya podemos empezar su análisis. Nos encontramos en un futuro en el que una fuerza oscura ha invadido la estrella Omnios, y el único que puede hacer frente a su ejército de criaturas biomecánicas es un experimentado piloto a bordo de su nave de combate Delta Force. Como salta a la vista, el apartado gráfico es excelente y luce un maravilloso pixel art digno de cualquier shoot'em up de los años 90, y de hecho no serán pocas las similitudes que encontraremos con títulos como R-Type o Gradius, entre otros. Una verdadera maravilla para los nostálgicos de los arcades noventeros, pero Super Aidora no se conforma con la fórmula clásica sin más. Para empezar, estamos hablando de un juego que para ser un shoot'em up es bastante largo. Dispone de 21 niveles divididos en 35 subniveles, que no son excesivamente largos, pero para ser un shoot'em up son bastantes niveles. Dentro de los mismos encontraremos diferentes caminos y bifurcaciones, por lo que cada partida será diferente si así lo deseamos. Cada vez que terminemos uno de los niveles, podremos seleccionar qué ruta tomar variando aún más cada partida, pero a diferencia de la mayoría de juegos en los que podemos seleccionar la ruta, aquí podremos incluso jugar a niveles que quedaron atrás, pudiendo, si queremos, hacer las partidas más largas o más cortas, e incluso variar la ruta si vemos que nos cuesta demasiado terminarla. Además, cada uno de ellos tiene su propio diseño y esto le otorga al juego una variedad tremenda. Y por supuesto, cada planeta o estrella tendrá sus propios enemigos con sus propios patrones y diseños, sumando un total de más de 100 enemigos diferentes. A esta cantidad de enemigos hay que sumar un total de 35 jefes finales súper originales y variados. Con todo esto, vemos que es un juego que no puede jamás caer en monotonía. Pero aún tenemos mucho más por ver en este Super Aidora. Por cada jefe final de nivel que derrotemos, obtendremos diferentes mejoras para nuestra nave y en cada nivel que iniciemos podremos seleccionar cuáles queremos equiparnos. Este equipo se divide en tres secciones diferentes: el arma principal, que es el clásico disparo que más emplearemos, el arma secundaria, que se utilizará a la vez que el arma principal con el mismo botón, y el arma especial, que es un ataque devastador con una potencia mucho mayor. Por supuesto, a lo largo de la partida iremos recogiendo varios ítems para mejorar nuestra nave. Tendremos así orbes verdes que aumentarán la potencia del arma principal y estarán representadas por una barra en la parte inferior izquierda del HUD, y orbes rojos que aumentarán la potencia del arma secundaria, que también estarán representadas por una barra en la parte inferior izquierda del HUD. Por otro lado, habrá un ítem que nos dará un escudo, otro que nos proporcionará munición para el ataque especial, siendo 3 el máximo que podremos llevar, y un tercero que nos otorgará mayor velocidad, siendo también 3 el máximo de estos que podremos tener equipados. Cada vez que perdamos una vida, las dos barras descenderán y perderemos también algunos ítems que hayamos recogido, como los de la velocidad o munición de ataque especial. Y hablando de morir, esto es algo que ocurrirá con bastante frecuencia, ya que la curva de dificultad está perfectamente adaptada y es progresiva, pero es que el juego desde el primer momento es bastante exigente. No obstante, todos los niveles cuentan con checkpoints y podremos continuar tantas veces como queramos, pagando con nuestros puntos y clasificaciones como jugador en el ranking. Eso sí, si perdemos todas las vidas y usamos una continuación, jugaremos desde el inicio del nivel. El juego nos permite dos modos de juego que sería algo similar a jugarlo en normal o en fácil. En uno moriremos con un solo impacto, y en el otro, si logramos un escudo, este durará 3 impactos frente al único impacto que durará en la dificultad más alta.
La barra de progreso de las armas que vayamos mejorando recolectando orbes se respetará cada vez que cambiemos de nivel o juguemos con otro equipo, por lo que hagamos en niveles anteriores lo acabaremos notando más adelante. Otro detalle muy interesante de Super Hydora es que algunos planetas tienen otros peligros propios de su ecosistema aparte de los propios enemigos. En algunos, por ejemplo, podremos vernos en medio de una tormenta de arena que además de dificultar la visión arrastrará nuestra nave. Lo mismo que ocurrirá en un planeta helado, pero esta vez con una ventisca de hielo, o quizás llegue un momento en que nos veamos en medio de un fuego cruzado entre enormes naves espaciales y tengamos que esquivar tanto sus ataques como los restos de naves que flotan por el espacio. El hecho de ir desbloqueando diferentes equipos no es algo baladí en este juego. Si vemos que no logramos terminar un nivel, es muy posible que la clave sea cambiar de equipo, ya que cada uno tiene características propias que lo hacen mejor para cada situación. Unas armas serán más potentes pero abarcarán menos rango, mientras que otras en cambio tendrán mayor dispersión de fuego pero harán menos daño, y tendremos que saber gestionar nuestro equipo en función al nivel en el que estemos, algo que se ha tenido muy en cuenta a la hora de diseñar el equipo y los diferentes niveles. Pero lo bueno que tiene el juego es que si aún así vemos que el nivel se nos resiste, puede que lo mejor sea buscar otra ruta. Y si no, siempre podremos darnos un descanso, ya que el juego guarda partida y podremos continuar desde el nivel en el que lo dejemos. El control es excelente, responde asombrosamente bien, y es que no podía ser de otro modo, ya que un juego exigente tiene que tener por fuerza un buen control, y en su propia página web lo deja claro, fácil de aprender pero difícil de dominar, así que es cuestión de práctica y mucha paciencia. Super Hydora, como es costumbre en este tipo de juegos arcade, nos permite además jugar en cooperativo local. Pero al menos en el caso de Steam es compatible con el remote Play Together. El juego, además, dispone de varios finales diferentes, que sumados a las diferentes rutas le da una rejugabilidad muy alta. Si además queremos un toque de nostalgia arcade extra, viene con el ya acostumbrado filtro CRT que hará que se vea como en un antiguo monitor de arcades con sus scanlines. Y no menos importante es la banda sonora. Cuando hablamos de Loco Malito, por fuerza hablamos también de Grizzor 87, ya que forman siempre equipo y donde uno es brillante, el otro también lo es. La música y los efectos de Super Hydora son geniales, con un estilo chiptune noventero que le sienta genial al juego. Hay un total de más de 60 temas diferentes y los sonidos de disparos e incluso voces digitalizadas están maravillosamente bien logradas. Por último, incluye como extra un minijuego cooperativo de dos robots que tienen un hilo de luz entre ellos y deberán tocar a tantos enemigos como puedan con dicha luz antes de ser eliminados. Un jueguecillo simple pero divertido para pasar un rato con un amigo. En definitiva, Super Hydora es un juego de estilo arcade de scroll horizontal como en los 90, pero añadiendo muchísimas mecánicas que lo hacen único y con un nivel de dificultad bastante elevado. Lo tenéis en PC, Xbox One, PlayStation Vita, PlayStation 4, Nintendo Switch e iOS, y espero que lo juguéis y lo disfrutéis tanto como lo he hecho yo. Si os ha gustado el contenido de este vídeo, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para estar al corriente de las novedades semanales del canal. Un saludo, queridos visitantes del ático, y nos vemos en el próximo vídeo.